Despite Elizagalda being such a small department, it has more than 800 bird species, including 25 endemic and 54 almost endemic birds. This means that it contains 42% of all Colombian birds, 80% of the birds in the Coffee Triangle, and about 8% of the global bird population. The richness of birds in the department of Risaralda, with its 4,140 square kilometers, is due to its intricate geography with large mountains and inter-Andean valleys. Here also the Risaralda Bird Festival is held every year, a non-profit academic event that aims to strengthen the citizen culture for knowledge, protection, and conservation of birds. Likewise, it seeks to position the department of Risaralda as an international center for the study and observation of birds, seeking economic and social growth for the region. Mi nombre es Arnulfo Sánchez, guía local de Risaralda, tengo 30 años y pues mi historia es, pues se las voy a resumir. Yo en el 2009 comencé a estudiar guianza turística y pues uno tiene la posibilidad pues de especializarse en ciertas cosas y a mí me gustó el tema de la observación de aves. Ese fue pues como mi inicio en el estudio de la guianza y todo el turismo. Ya en el 2012 decidí a darle duro pues a las aves, comencé pues con el tema de la observación y ya pues voy para 7 años con este proceso. Pues es una historia muy bonita porque es como la oportunidad de uno estar en el pueblo donde nació, salir, trabajar como guía y volver a su lugar. No hay necesidad pues de uno tener que viajar a otras ciudades, alejarse de la familia, alejarse de los amigos. Para hacer este tipo pues de turismo y de guianza. Ya hablando pues más del tema pues de las aves de Risaralda y los lugares de observación, hay lugares muy importantes que son obligatoriamente cuando las personas visitan Colombia ir a estos lugares, hablando de Risaralda. Pues uno de ellos es el Santuario de Fauna y Flora Otunquimbaya, donde las especialidades de aves son la Cauca One, Torren Dove, Red Ruff Fluctrow, el Multicolor Tanager y otras especies más. Otro sitio importantísimo es Santa Rosa de Cabal, sector Cortaderal, donde la especie pues más importante es una lora que está muy amenazada, que es la Fuerte Sparrow, y allá se pueden ver muchas tángaras pues de montaña y otras especialidades pues de, como ya les dije, de alta montaña. Otro lugar muy importante es Montezuma. Montezuma es un sitio súper obligado en visitar, donde se ven más de 10 endémicas, donde las principales son Chestnut Valley Flower Piercer, Black and Gold Tanager, Gold Ring Tanager, Pupis Mantle Tanager, un chique Wood Wren y otras más, pues muchos colibríes. Pues hablando como tal de Montezuma. Otro lugar es Apia. Apia pues tiene Yellowhead Brush Finch, hablando de aves, Yellowhead Mannequin, Multicolor Tanager, Golden Breasted Fruit Eater, Barred Fruit Eater, Scale Fruit Eater y otras más. Y ya pues para terminar, Mistrato Risaralda, que es el lugar pues que es mi pueblo. Entonces allá hay otras especies que también son muy importantes para ver, como Black and Gold Tanager, Toucan Barber, Skate Fruit Eater, Andean Cow The Rock, Pupris Mantle Tanager. Esos son como los sitios en Risaralda que son súper importantes puedes visitar.
mango, coger guayaba. ¿De dónde vienes? De Bogotá. ¿Y de qué país son? Soy suizo. ¿Suizo? En Apia Risaralda se celebra el Festival de las Aves, un evento en el cual se concentra la comunidad local y el país y comunidad extranjera con el fin de desarrollar actividades de aviturismo, actividades culturales que permitan la apropiación local del conocimiento de las aves que se ven en los Andes occidentales. Ese festival se celebra desde el 2010, en el cual siempre hemos hecho homenaje a una especie en especial para generar conciencia en la comunidad local y así transmitir el mensaje del potencial en aviturismo que tiene el municipio y la diversidad que alberga la localidad en el tema de aves. El festival fue creado por la Organización Ambiental Vida Silvestre y se desarrolla año tras año, vinculando a la comunidad, en especial a los niños y a las instituciones educativas. Con ello se busca hacer salidas de campo, que ellos realicen pinturas de las aves y además que se realice el avistamiento para poder que apropien lo que el territorio tiene. Actualmente el municipio es uno de los destinos en aviturismo en el departamento de Risaralda, ya que hace parte del corredor que se ha establecido para esta actividad. El municipio de Apia cuenta con más de 15 especies endémicas del país, lo cual lo hace un sitio indispensable para desarrollar esta actividad. Entre las especies más características está el saltarín dorado, el cenopipo flavicapila y la Dagnis turquesa, Dagnis hartlaub, que son especies difíciles de encontrar en otras localidades del país. Extendemos la invitación para los avituristas y observadores de aves que quieren conocer estas especies. El municipio de Apia siempre estará dispuesto a atender. Pues para mí es una gran oportunidad el tema de observación de aves, porque es la oportunidad de uno no salir a buscar otro empleo, como trabajar en lo que a uno le gusta. Yo diría que para Arnulfo Sánchez es como esa oportunidad de trabajar en mi pueblo, disfrutar de la naturaleza, estar observando esas aves que tanto me gustan ver, poder ayudar a mi familia, poder ayudar a mi municipio, porque el turismo de observación de aves es un turismo que vincula a todos, pues, en un pueblo, digamos, en un pueblo, y más mi pueblo que es cafetero, que realmente cuando hay dinero son dos temporadas, cuando hay traviesa, cuando hay cosecha. Entonces hay épocas del año que uno no tiene, la economía no fluye. Entonces, cuando hay turismo, son muchos los que se benefician. Se beneficia el transporte, se beneficia los guías, las personas que hacen los alimentos, o sea, los restaurantes, los hoteles. Es mucho lo que el turismo mueve, ¿cierto? En el tema de los guías en el Risaralda, somos unos guías que nos estamos preparando, estamos juiciosos, nos gusta mucho el tema. Más que todo, pues, que tenemos la oportunidad de nosotros, en nuestra tierra, atender a esos turistas que vienen a visitarnos. Entonces, es como esa oportunidad de mostrar lo de nosotros, esa tierra que tanto queremos, que tanto, pues, nos gusta estar, y poderla, pues, mostrarla ante el mundo. Y más ese tema de observación de aves, que es un tema, pues, muy, muy específico. No son muchas las personas, pues, que les gusta este tema, pero si hablamos ya del mundo, son demasiados los turistas que nos pueden visitar. Entonces, es eso. Y como les dije, somos muchos muchachos en Risaralda que estamos trabajando como guías locales, que tenemos esa oportunidad de mostrar nuestras aves y todos estos bosques y nuestro territorio ante el mundo.